¡Y vamos con todo! ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos al teatro, hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! ¿Cierto, Kira? ¡Claro que sí! Estamos en un nuevo Kira video del mundo de reacción. Y hoy vamos a reaccionar a famosos que se arrepienten por lo que hicieron en su carrera. Impresionante, son famosos y se arrepienten. Déjale ultra mega genial, fabuloso like, suscríbete, apoya a los creadores de habla hispana y vamos con todo, chicos. ¿Ok? La fama es algo que muchos buscan obtener lo más pronto posible sin pensar en las consecuencias que tendrán cuando lo consigan. Oye, y no solamente los famosos gigantes, aquí en YouTube también hay personas que hacen cada pendejería y después están pidiendo disculpas. Algunos piensan que será algo fácil, pero tarde o temprano se acaban arrepintiendo y es algo que veremos en el video de hoy. Ok, ¡ay! Está Mia Khalifa, weón. Así que quédate porque en este video te mostraré 5 famosos y sus razones de arrepentimiento. Ajá. Y ya sabes, antes de comenzar, no olvides dejarme tu like. ¡Poderoso like, hermanique perreque! Estoy segura de que todos conocen a Miley Cyrus, una cantante, actriz, compositora y empresaria norteamericana muy famosa. A lo largo de su carrera ha tenido algunos tropiezos, pero sobre todo éxitos. Uno de estos éxitos fue Wrecking Ball. A mí me encantaba ella cuando estaba en Hannah Montana, la encontraba así como muy, muy tierna. Y después la vi en estos videos y dije, ¿what the fuck? ¿Qué le pasó, huevón? Una canción que actualmente tiene más de 1,000 millones de visitas y de la cual se arrepiente. ¿Mil millones de visitas, hermano? En una entrevista para The Voice, además de verse muy arrepentida, dijo, no quiero ser recordada como la chica desnuda en una bola de demolición. Siento que esa es la cosa más vergonzosa que he hecho en toda mi vida. No, pero de hecho a muchos les gustó el video, ¿ok? Personalmente yo no lo encuentro como algo tan guau, que raro. Nah, no lo veo. Y menos si es un video musical, llama la atención. No lo veo así, ¿no? Sophie Turner, mejor conocida como Sansa Stark en Juego de Tronos, es una actriz de 23 años que se arrepiente de no haber tenido la oportunidad de ir a la universidad. A pesar de su gran éxito y de sus millonarias ganancias, la actriz ha confesado su tristeza de no tener un diploma universitario. Se arrepiente de no haber ido a la universidad, impresionante. Según ella, el problema fue que debido a las grabaciones tenía muy poco tiempo libre y no pudo estudiar. Para que tengas una idea, la actriz comenzó con las grabaciones cuando apenas tenía 13 años de edad y terminó la serie a los 23. Ah, igual estuvo mucho tiempo, igual estuvo bastante tiempo de hecho. Robert Pattinson, quien interpretó a Edward Cullen en la saga de Crepúsculo, no se arrepiente de cualquier cosa. Se arrepiente de haber interpretado al vampiro que le dio reconocimiento mundial. ¡El vampiro trolazo, como dijo el bananero, hermané! En el año 2008, cuando interpretaba al personaje, dijo, cuanto más leo el guión, más odio a este tipo. Y así es como lo interpreté, como un maníaco depresivo que se odia a sí mismo. Según el actor, el personaje tenía todo lo que él odia de una persona y es completamente diferente a lo que es en la vida real. A ver, yo he visto la saga Crepúsculo. De hecho, sí me gusta. Sí, puedo decir que me gusta. No soy fanático fanático, pero a mí Vela, la soplavela, me exaspera, weón. Me exaspera. Es como, no sé, no lucha por ella, weón. Tiene la cagada en su vida, pero no lucha por ella. Espera que los demás hagan huevada. Y eso me exaspera de repente, weón. Es un símbolo mundial de debilidad, la cagó. Y siguiendo con personajes de esta película, podemos hablar de Kristen Stewart, quien se arrepiente de haber engañado a Robert Pattinson. ¿Verdad que ellos estuvieron juntos? En el año 2012, mientras mantenían una relación, la actriz salía con el director Robert Sanders. En entrevistas, la actriz dijo, amo a Robbie, lo siento mucho. También mencionó que su relación era perfecta y que no está segura de por qué lo hizo. Impresionante. Algunos de ustedes seguramente conocen a Mia Khalifa. ¿Mia Khalifa? ¿Hacía videos no por? ¡Claro que sí! Oye, como dato, ¿saben cuánto tiempo estuvo Mia Khalifa en el no por? Estuvo muy poco. De hecho, según la entrevista que hizo ella, que yo la estuve escuchando, hizo solamente 7 películas en un periodo de meses bastante corto. ¡Nada más! O sea, 7 películas, digamos así, en menos de un año. Pero resulta que, claro, esa la recortan, hacen no sé cuántos videos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que quedó como para siempre como la chica no por.
una actriz para adultos que se volvió muy popular hace algunos años. Según la actriz, ella está muy arrepentida de todo lo que hizo en su vida. Sí. En una entrevista para la BBC, ella contó que muchas personas la engañaron en ese negocio y su familia se alejó de ella por ser una actriz para adultos. Además de que no ganó mucho dinero, su familia la repudiaba. Oye, hoy en día ya no actúa en películas de este tipo y piensa casarse con su pareja actual. De hecho, ella ahora es influencer, ¿ok? Ella está como metida en este lado, lo mismo que Lana Rhoades. Y prácticamente, ella había dicho que, claro, que fue engañada en esto. Lo que pasa es que ella tenía otra profesión y no tenían una buena situación, eran bastante humildes. Entonces le ofrecieron, ¿sabes qué? Hacemos películas, pocas películas, ¿ok? Esto quedará entre acá, es una cosa básica, pequeña, ¿ok? Ella cuando entró, de hecho, dijo que vio todo muy limpio, que había mucha gente cariñosa, que le dijeron, venga, entre nomás, no se preocupe. Ella hizo, ¿ok?, la primera película y prácticamente menos de un mes, o sea, en un periodo menos de un mes, le dijeron, ok, haga 3 o 4, que no es tanto. O sea, las películas, si bien duran más o menos una hora, ¿ok?, en un mes hacer 3 películas serían trabajar 3 horas en el mes, no era tanto. No le pagaron mucho porque era primeriza y una vez que tenía las 7 películas, sin ella ser una porn star, la que es hoy en día, por así decirlo, ¿ok? La vendieron prácticamente de, no sé, si la película dura una hora, o sea, imagínate cuántos videos puede sacarle a una película. Eso la vendieron a otras casas productoras, los derechos se quedaron con... No, o sea, la hicieron mierda literalmente. Ella pensaba que iba a ser algo pequeñito. La familia quedó estigmatizada. Fue, de hecho, a ella la querían, obviamente, por donde viene, por el país del Líbano. Querían matarla. De hecho, estaba amenazada. Y no solamente ella, su familia prácticamente fue también amenazada. Entonces, es un hecho bastante, bastante complicado. Y ojo que hoy ella se dice hasta el día de hoy que no se considera linda, no es linda. A pesar de las operaciones, todo, ella no se considera bellísima, ¿ok? Un tema arduo, claro, la belleza está en diferentes lados según la persona en que lo mire. Esto es impresionante, ¿ok? Y esto fue todo. Espero que este video te haya gustado. Si... ¡Ok! Eso fue todo, chicos. De verdad, déjale ultra mega genial, fabuloso like. Suscríbete si no eres parte de la familia. Claro que sí. Un video bastante hermosísimo. Espero que lo hayas pasado genial. Déjame en tu comentario qué te llamó la atención. La verdad es que me llamó mucho más la atención lo de Sansa Stark, obviamente la actriz que estaba en Juego de Tronos, porque ella no estudió en la universidad y de eso se arrepiente. Es impresionante, ¿no? De todo lo que se podría decir, ¿ok? Lo de Mia también se entiende, qué sé yo, lo de Hannah Montana, etcétera, etcétera. Ok, listo. Pero el no salir de la universidad, bueno. Ok, ultra mega genial, fabuloso like. Apoya a los creadores de habla hispana y nos vemos en un próximo Kire Video. Comparte este Kire Video para seguir haciendo más videos así y déjame tu comentario. Bye, 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 bye. Adiós, gente linda, y gracias a videos de todo. Adiós.